Francisco Vázquez. Y don Cristiano Carranza. Cristiano Carranza. Llegó el momento. Este es el tercero. Aquí está el segundo. Se lo cambio por el primero. ¿Sí? ¿Tiene el primero? También. Listo. Me quedo con el del primero. ¿Ah? Así sabemos de inmediato. Muchas gracias. Aquí está la votación de Amaya Forch. Amaya Forch. De don Jaime Coloma. Jaime Coloma. De don Edgardo Harley. Edgardo Harley. De Janet Pualuan. Janet Pualuan. Y de Ítalo Pasalacqua. Ítalo Pasalacqua. Entrega el segundo lugar. Don Jaime Coloma. Jaime Coloma. Y el primer lugar lo entrega don Edgardo Harley. Edgardo Harley. Le voy a pedir a ambos que se pongan de pie y que me acompañen.
aplauso gigante a un gran bailarín que esta noche bailó con sus alumnas. Francisco Vázquez, un esforzado joven que pese a las dificultades de la vida, pudo llegar alto y sobresalir en lo que más le apasiona, la danza. Su perseverancia y talento lo han llevado a destacarse en distintos escenarios, logrando deslumbrar por su técnica y conocimientos de baile. Francisco Vázquez.
tu hermana, están todos felices, están emocionados. ¿Qué le puedes decir? Que los amo, que las quiero a todas. Bueno, quiero decir primero que nada que me siento muy orgulloso de los cuatro que llegamos acá al final. Para mí, Franco ha sido la mayor competencia que he tenido y el mejor competidor. Esta competencia no se me va a olvidar nunca y el triunfo tampoco, que se lo debo a Dios. Quiero darle también las gracias, me doy un segundo, darle gracias a la gente del vestuario, a la gente de iluminación, a la gente del sonido, a todo el mundo, a los tramoyas, a toda la gente que me ha apoyado, a la Rosita. Muchas gracias, Rosita, por haberme ayudado, mi amigo Andrés, y a todos mis amigos también que me han ayudado, a Rodrigo, al Pablo, a los de la primera, la segunda, la tercera generación. Muchas gracias a todos. Y a mi fiel amigo, Dios, que fue el que más me ayudó. Se lo pongo siempre delante de todo y, bueno, aquí estamos juntos, bailamos juntos. ¿Qué se siente recibir este aplauso? Es muy grato, muy gratificante. Me emociono porque lo que hago yo en el fondo es para, como dije antes, para darle un momento de felicidad a todos y que disfruten de lo que a mí más me gusta hacer, que es mi arte, que es la danza. Muchas gracias a todos, muchas gracias, de verdad. Estoy feliz. Felicidades al ganador de la tercera generación de bailarines, Cristian Ocaranza. Bien, Cristian. Felicidades. Y de la emoción del primer lugar, nos vamos a las canciones.